原来《西游记》要的贵，原来宋国原来土不原来的呢，原来蒙古《西游记》要的也是了吧？要的的一呢，他看见，东北人家南下宋亚的身边刚刚落垮的年宋东边买不起呀。东北人家南下宋亚的，他《西游记》的写的俺就写写他，那么总该被吓烂，他的队伍要的，嗯，对俺写的，俺就写的。Bueno, pues la Amazon capa. Vamos ahora sí a empezar con el texto de alabanzas a la originación dependiente de la Amazon capa. Sabemos que el Buda tiene muchas cualidades. Tiene las cualidades del cuerpo, cualidades de la palabra y las cualidades de la mente. Muchas cualidades. Pero hablar sobre la vacuidad es importante, es esencial, porque a través de esta visión de la vacuidad tú puedes romper, destruir la existencia cíclica. Tú puedes destruir los renacimientos en los reinos inferiores. Y Lama Tsongkhapa ha sido capaz de exponer estas enseñanzas sobre la vacuidad de una manera muy abreviada y clara. ¿Qué? Si no, 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 con sus excelentes cualidades, con tantas cualidades incontables que posee, busca beneficiar a los seres. Y a través de estas enseñanzas sobre la vacuidad, da la base para la liberación completa de Samsara, para la destrucción de los reinos inferiores. Y estas enseñanzas que nos llevan a alcanzar esa liberación son maravillosas, increíbles. Tatsi Tambuti Neman Ruinda Serva, Kurija de Si Tambuti, o Si Tambuti Kiranzuti Nemato, Asmiet, Si Tambuti Ale Devagirins. Y bueno, pues ahora Rinpoche va a entrar en el texto y pide por favor que, como tenemos la traducción en castellano, que leamos el primer verso, así vamos paso a paso. Sí. Ta kanshi si xin se zuwa. Kanshi se ya de kanshi sa de kare si bre se na. Kare si bre se na chi si bre se duwa. Kare si bre se na tongba da den ju se ya de lama zuwa ba kho ma sa bu de xin de mu ni kho ran ge ya gu xin ni si. Si bre se kanshi si xin se. Si bre kem bre xin bre ha kho bre. 对吧？东北的天竺寺呀的开枪不休息，没得那么中国不可能的信不得也是个的，嗯。La primera línea dice basándose en lo que ve. El que habla basándose en lo que ve. En lo que ve se refiere a la visión de la vacuidad y a la originación dependiente. El Buda ve estos dos, ve la vacuidad y la originación dependiente, lo conoce, lo comprende, tiene esa omnisciencia, esa comprensión de estos puntos. Lama Tsongkhapa también ve esta vacuidad y esta originación dependiente, y Lama Tsongkhapa también lo comprende. Kanshi sikhin se ache, kerangi di shim, ha kobo di shiuji reyes di che, kanshi sikhin se ache. Ta ha kobo di semna che che, nyama de che che, shenda al pa sunba tini, ta dile shiuji ha lem reyes, sunba yis. Pero aparte dice, basándose en lo que ve, Lama Tsongkhapa ve estos dos aspectos, lo comprende. Pero no solamente se queda con esa visión, esa comprensión para sí mismo, sino que además se los explica.
a los otros seres. Por eso dice el verso, la primera línea, habla, quiere decir, se lo da a los demás seres basándose en lo que ve, en esta comprensión de la vacuidad y la originación dependiente. Eso fue la primera línea del primer verso. La segunda línea dice, esto le hace un conocedor y un maestro supremo. La primera es conocedor. Conocedor es en relación a la primera línea, es decir, conoce lo porque lo ve y comprende lo que es la vacuidad y la interdependencia. Basándose en esa comprensión suprema, no solo se queda con la comprensión, sino que además, al decir maestro supremo, quiere decir que lo explica a los demás, lo expresa a los demás, todo este conocimiento que tiene con respecto a la vacuidad y la interdependencia. Así que, por una parte, es conocedor, que se basa en lo que ve, y por otra parte, es un conocedor supremo, porque tiene un conocimiento supremo de la vacuidad y la originación dependiente, pero también es un maestro supremo, porque explica a los demás lo que conoce, explica a los demás esta vacuidad y esta originación dependiente. En tibetano comienza diciendo Gyelwa, que significa muy extenso, haciéndolo, ampliándolo, extendiéndolo. Extendiéndolo quiere decir que estamos hablando de dos aspectos supremos, su conocimiento y su explicación. Por eso llamamos conocedor supremo y maestro supremo. Conocedor supremo que es capaz de expanderlo, extenderlo a través de esa explicación suprema, de dárselo a los demás, que su comprensión la extiende explicándose a los demás. Lo hace grande, lo hace extenso. Pero ¿qué es lo que hace grande y extenso? Es su comprensión de qué, de lo que es la originación dependiente. Eso es lo que conoce, eso es lo que explica, ese es su conocimiento supremo y ese es el maestro supremo que es capaz de explicarlo. Por eso, en pocas líneas, con pocas palabras, va teniendo un significado supremo, extenso.
tu sirva, ta tande de yomarti, lama tungabe, lichenimu seati golia, tomba shiva, kio mebe susi or mishiben and roacham gilba. Teda tujing on a tubu that requajanajin and zuber the sio, that de carasigurasana, tomba di tomba nijinamsha de riva. Machine by Chenny, any Simjan Gangalo, called and Yasong Dumi, she was in Yoyati, tell the Danish humor is. The machine belong, Karamahima, Tomba, Tomba, Tomba Niji, Tomba Niji Namshadi, Michiban and Rocham Girwas. Any Rod Ganga called Chamiadi, the machine belong, Chamber is, Michiban and Rocham. That Teda Tujing are a Tubzudan, Regla Jarajin and Zubers. Teda Tujing are a Tubzudan. Gangolo, the other and then a domain, the tenor, some bed, any Tokel, two jishin put and then bed, any Sangi, any Kanje, Ribbenamra, Jatamangu, Talam, Jatamangu, Tihakoya, Tunalia, no jadus and delayed one, delayed other, delayed, delayed, sent Tihakoya, Talamla, Tomba, the danger, the Hakoya, Talam, the Ribbet Jatagin, Zuber, this. Yada said the river town of Mongu Turdy. Yata, but you go to that marry. How goes with that? That was a touch. Lamazon Capa, lo que explica esta vacuidad, esta originación dependiente, porque los seres están todavía inmersos en la existencia cíclica. Para escapar de lo que es el samsara, necesitan de comprender la vacuidad. Por eso la Amazon Kappa da la explicación de las dos verdades, para guiar a todos estos seres transmigrantes a la liberación, sacarlos del samsara, porque todos desean, todos tienen una capacidad intelectual, pueden comprender y de forma natural desean la felicidad y no quieren experimentar el sufrimiento. Entonces, basándose en que tienen la capacidad para ir construyendo su felicidad, para destruir el sufrimiento, es decir, para destruir y escapar de la existencia cíclica, a través de ese gran conocimiento que posee el Amazon Kappa, explica el modo para escapar y salir por completo del samsara, a través de lo que es la vacuidad y la originación independiente. Se lo explica a todos los seres que están dando vueltas dentro de la existencia cíclica para que puedan salir. Ya está. Está cangalo, chue, cangalo, está tombase, ale tombase a ti, que ya te sigue, va tombase a ti, la da. Tombase a ti, que ya te sigue, tombase a ti. Ahora estamos hablando de la vacuidad, pero hay que saber qué es la vacuidad. Ta 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 tomba da tenju di machine be kenge ni tindi 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 chevre su suma. Ta tomba se yadi karre suna tomba se yadi nidi chires. Ani tenju se yadi ta tomba yimbe gunzen ruyu arma. Ta ale tomba se yadi nidi chires sen lugi da sura. Hablamos de la vacuidad y de la originación dependiente. Comprendemos que la originación dependiente se refiere a que los fenómenos, al depender de causas y condiciones, entonces nos lleva a entender que están vacíos, nos lleva a entender la vacuidad. ¿Pero qué es esta vacuidad? Y eso es lo que Rinpoche quiere explicar. Marwa, Chuyorwa, Tanda de Tomba da Denjusia de Ta Gangalo Chu, Gangalo Tomba Riz, Gangalo Tomba Riz, Eddie, Gangalo Tomba Riz, Gangtendi Yinza Tombarwa. En general, cuando hablamos del vaso de agua y nos preguntan si está vacío, contestaríamos que no, tiene agua, no está vacío. Pero cuando hablamos del nivel de vacuidad y de originación dependiente, sabemos que todos los fenómenos están vacíos. Precisamente porque dependen de condiciones, están vacíos. Kari tombares en el gilasi nan chu da da kan yunen gilasi de tombares ta de xe ya di.
tan cari tomba es una corrientugi tomba es una corrientugi tomba. Así que nos estamos diciendo que todos los fenómenos, absolutamente todos, están vacíos. La razón que por la cual se basa en que están vacíos es porque son interdependientes, dependen de condiciones y por eso están vacíos. Ahora, hablar de que están vacíos nos lleva a preguntarnos de qué están vacíos. Están vacíos de existencia inherente. Todos los fenómenos están vacíos porque dependen de causas y condiciones. Al depender de causas y condiciones, es decir, que dependiendo de todas ellas se forma un fenómeno, da forma a un fenómeno, y por lo tanto afirmamos que están vacíos de existencia inherente. Y solamente tenemos que pensar en todos aquellos objetos que utilizamos. Hablamos de la vacuidad. Al decir que están vacuidad quiere decir que están vacíos. Están vacíos de algo. Cuando hablamos de originación dependiente es fácil de comprender porque decimos que están dependiendo de causas y condiciones. Pues todos los fenómenos dependen de esas causas y condiciones que en algún momento se juntan sus partes y dan lugar a un objeto. Por lo tanto, al estar conformado de diferentes partes, de diferentes causas y condiciones, entendemos que en sí, el objeto en sí no existe, está vacío, porque depende de sus partes, depende de sus causas y de sus condiciones. De eso está vacío. Rinpoche dice que quiere que tratemos de hacer como un tipo de hablar al respecto, al hacer preguntas respuestas que nos lleven a entenderlo. Para aquellos que no puedan dar una respuesta, no pasa nada. Va acompañado de una explicación. Pero eso nos ayuda a nosotros a pensarlo, analizando. Entonces, piénsenlo. ¿Cómo todos los fenómenos, al depender de causas y condiciones, nos lleva a la conclusión de que están vacíos? Vacíos de naturaleza inherente. ¿Y es así? ¿Que están dependiendo de causas y condiciones? Tan
Y es fácil de comprenderlo si analizamos fenómenos como las montañas, una casa, el agua. Cuando los analizamos, nos damos cuenta de que el hecho de que exista esa montaña, casa o agua depende de causas y condiciones que le dieron forma, que lo hacen surgir. También podemos utilizar nuestra propia casa, nuestras cosas, lo que utilizamos a diario, para entender cómo todo ello depende de causas y condiciones. All the phenomena Y pregúntense, ¿todos los fenómenos que utilizamos dependen de causas y condiciones? ¿Realmente se originan dependiendo de causas y condiciones? ¿Son vacíos? Cuando hablamos de originación dependiente, estamos hablando de que depende de causas. Tenemos cuatro escuelas filosóficas, que es la escuela Vaishvashika, la escuela Sautántrica, la escuela Mayamika Svatántrica y la escuela Mayamika Prasangika. Estas escuelas, en cierto modo, también nos hablan de la originación dependiente de todos los fenómenos, pero nos hablan desde un aspecto burdo. Hay un aspecto más sutil de esta originación dependiente. Por una parte, nos explican que depende de sus partes, depende de moléculas que dan forma al objeto. Y la escuela Mayamika, las dos escuelas mayamicas y también la escuela Chitamatra, la de solamente, nos hablan de esta interdependencia sutil de los fenómenos, mientras que las otras dos escuelas, la Sautántrica y la Vaishvashika, no entran en este aspecto sutil de interdependencia. Porque esta interdependencia o originación dependiente más sutil se refiere a que es meramente imputado, por la mente, es un mero nombre que se le da. Nos dicen que todos los fenómenos surgen o existen meramente por su nombre, existen meramente imputados, por la mente.
tadi aleng ne tendi sia te la rakwa chi che ding ji che ta tha sho ji che do a tha sho di dan da ta min zam ta zam ji tendi sia de da da ha ni zam ji tendi sia di da tong ba ni ta tu ji ri tu ji a le así que estamos hablando de originación dependiente desde un aspecto burdo y un aspecto sutil. Si os fijáis, estábamos hablando de un aspecto burdo de lo que es la originación dependiente, un aspecto sutil de la originación dependiente y un aspecto muy sutil de la originación dependiente, cuando nos indican que es meramente una imputación, que los fenómenos solo existen meramente imputados, meramente se les da un término, un nombre. Y al hablar de esta originación dependiente muy sutil, estamos hablando de la vacuidad. Podemos decir que vacuidad y originación dependiente muy sutil son sinónimos. Rinpoche está explicando un poquito más lo que es la originación dependiente más burda. Es decir, cuando se habla de que todo depende de causas y condiciones. Hablando de un hijo depende de la madre. Es decir, la causa que da origen al hijo es la madre, porque el hijo sale de la madre. Por eso podemos decir que depende de causa que es la madre. Como también podemos hablar, y eso es la originación dependiente burda. En este momento no se habla de que un fenómeno depende de sus partes, de sus componentes. No, a nivel burdo solo se habla de que depende de causas. Y esa causa, como en el caso de la madre, que es la causa para que se dé el resultado el hijo. O también podemos decir, la causa de que da el futuro es el pasado. Y eso lo podemos aplicar con muchos objetos que están a nuestro alrededor. Podemos hablar del reloj, que el reloj vemos que depende de causas que dieron origen al reloj. El micrófono, al analizarlo, nos damos cuenta de que depende de causas que dan origen a este reloj. Así lo podemos analizar todos los fenómenos que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que nos ayuda también a entender lo que es la ley de causa y efecto, la originación dependiente, es decir, que todo depende de causas y condiciones que dan un resultado. Para aquellos que ya sois viejos estudiantes en este tema, pues ya probablemente lo tenéis ya más claro, lo conocéis, no es algo nuevo. Chinda ni pala. No, chi, chi, vuelve. Tati, ale, pasha,
Hablando de esta originación dependiente, en cuanto que todo depende de sus partes y sus partículas, podemos poner un ejemplo. Un año. Decimos que es un año porque un año está formado por 12 meses. Un mes está formado por 30 días. Es verdad que tenemos un mes, febrero, que está formado a veces por 28 o 29 días. Pero dejando eso aparte, los meses son casi siempre de 30 días. Luego, un día está formado por... Para decir que es un día es porque está formado por 24 horas. Una hora está formada por 60 minutos. Un minuto está formado por 60 segundos. Así vamos analizando. Hemos analizado un año, cómo se va dividiendo en sus partes que dan origen a lo que llamamos un año. Y eso es fácil para nosotros de analizar, de entender. Así que piénsenlo, analícenlo. Shalu nujang rang tapana chudinichi in a susu chashes give a shalu nujang sen tinde yorba tinde dun rudanji. Y bueno, que dependiendo de sus partes, de los elementos, las partículas que lo conforma, dan origen a ese fenómeno. Y podemos aplicarlo a todos los objetos. Podemos hablar del reloj. El reloj lo podemos ir separando por sus partes, separando el cristal, separando las manecillas, separando el plástico, separándolo todo. Y nos damos cuenta que al juntar todos esos elementos es lo que da origen al reloj. Así como el reloj lo podemos aplicar a otros fenómenos, a otros objetos. También Si analizamos desde esta perspectiva los fenómenos, como estábamos hablando hace un momento, decir, un año está formado por 12 meses, un mes está formado por 30 días, un día está formado por 24 horas. Cuando, es decir, estamos hablando que un fenómeno surge, se establece y se deteriora. Estos tres aspectos de surgir, establecerse, estar y deteriorarse, ¿surgen simultáneamente o surgen siguiendo un orden? Lo están pensando, pero sería bueno dar una respuesta. Rinpa Gorresa. Rinpa Gorresa. Tangbo loji de trup, any tine loji de ne, any tine loji de ga, tine rimbati de vech, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un año, y si dices que el hablar de estos tres aspectos de origen, establecerse y deteriorarse, surgen en un orden, si lo aplicamos un año, quiere decir un año surge, estableces un año, está un año y luego se deteriora ese año, desaparece ese año. ¿Eso quiere decir? Está desapareciendo desde que surge. ¿Quién es? Jigillo Reza. Ah. ¿Quién sane
jigi yoresa. Mi quien es de jigi yorba, que va dan jigu tuñum de carreras gordana. Reboche de yungu yore tuñum de esquiva. Jiten jigi yorba. Claro que sí, eso es lógico. Si hablamos de que un fenómeno surge, en el momento que surge, comienza a deteriorarse. Pero aquí estamos hablando de que si esto sucede al mismo tiempo o que están, para que surja uno, necesita del otro. Hay un orden. Que no tiene que surgir, ¿no? Antes de deteriorarse. Que si no surge, no se puede deteriorar. Máquina jigiyo maresa. Ah, mi máquina jigiyo maresa. Tengo que tener jigiyo maresa. Ani tin tuñim re kanga tisiye tangi nge tanda maji ni ji maji kaise yomar ji ji yori ti tanda. Eso es obvio. Si no surge, no se deteriora. Eso es obvio. Es como si surge, se deteriora. Lo que Rinpoche está tratando de que nosotros analicemos es el modo en que surgen. Es decir, estamos hablando de deteriorarse, establecerse y generarse, establecerse y deteriorarse. Estos tres aspectos, ¿cómo surge? Primero es el surgir, el deteriorarse y luego el establecerse, o primero es el deteriorarse, el surgir y luego el deteriorarse. Si sigue en orden, ¿cuál es el orden que sigue? O si surgen al mismo tiempo también. ¿Cuáles? Los tres. ¿Quedan todos al mismo tiempo? Que wa ne jipa tu chik que yo reza. Oh ya tu chi de vez da, ¿verdad? ¿Verdad? Lo chi que va da lo chi ne va te lo chi jipa kanga tu chi de vez da, ¿verdad? Pues sí, están surgiendo al mismo tiempo. En el caso del año, cuando surge el año es el surgir. Está el año, es el estar, y en ese momento también comienza a deteriorarse. Surgen simultáneamente. Ya, ya. Da ti samno da ya kira yo da kira du tse ri u thonya samno da ya da da ganzu philosophy thonya samno da ya da ti mangu yo re ti. Y es así como tenemos que analizarlo, pensarlo. Nosotros hemos recibido una formación más científica, más analítica, y tenemos que hacer uso de ese análisis para aplicarlo a todos los fenómenos. Como este caso. Pena dusida karsuwa loji di loji di ta chinda chungi ve chinda chungi ve chinda chungi ve loji chinda chungi chinda chungi wa ta di khadyu re loji thari losari su ne loji du dwa re su wa losawa re su losawa lo tambo dawa tambo ko su kre chinda tambo chinda tambo chinda tambo si chi re ve chinda tangbo tse chi le ta loji zuo tar wa loji zuo tar wa ta chinda tangbo tse sumju le mazda chinda nibe sumju tamba la loji chuwa re ta loji chuwa la xia sumju dang yana xia nishu zhe wu ti chang guo re chi da loji chuna loji la loji la yinji miji xia sumju dang nishu zhe wu ti chang guo re Bueno, pues siguiendo con este mismo análisis del año, ¿cuándo decimos que es un año? Cuando terminan los 12 meses, es decir, en el mes número 12 es cuando decimos que es un año, o cuando estamos en el primer mes decimos que es un año. ¿Cuándo decimos que es un año? Cuando se han completado estos 12 meses, es decir, cuando estos 12 meses con sus 30 días o con sus 28 días se han completado, ¿qué es un año? Solo podemos hablar de un año cuando ha pasado.
Solo la base para hablar de que hay un año es cuando se completan los meses. Dawa chuni lo chi resa, lo chi resa. Dawa chuni sane lo chi sobre. Lo chi sobre. Ta lo chi. Lo chi go su son sa. Ta lo chi re son se ya te kaju re re sta lo chi re su ya te. Cuando hablamos de que terminan 12 meses, estamos diciendo que termina un año. Entonces, ¿cuándo comienza un año? Losar la parte tanto, los chicos subidos. El hecho de que nos hable del año es para que nosotros lo analicemos, pensemos y pensarlo, analizarlo. Es decir, hablamos de un año. ¿Cuándo hablamos de un año? Cuando, o podemos decir, un año termina cuando han pasado 12 meses. Es decir, hablamos de un año cuando se ha destruido, cuando han desaparecido ya los 12 meses, cuando se han terminado esos 12 meses, hablamos de un año. Pero ¿cuándo es realmente un año? Cada segundo empieza un año y cada segundo termina otro año. Cada segundo es un año y cada segundo es otro año. El segundo está empezando un año. ¿Cuál es el año que viene? En el segundo del año que viene habrá terminado. Pero es que en este instante siguiente empieza otro. Otra vez. Entonces están empezando y siguiendo. Empieza cuando la mente lo imputa y acaba cuando la mente lo imputa. Tal leñillo res. Chic, calma re lo gozu y reza. Calma chic sane lo chic sagirre. Bueno, entonces, si tú estás hablando de que depende de los segundos, quiere decir que ya no estamos contando los meses, ya no depende de 12 meses para hacer un año. Depende lo que ha dicho el compañero. ¿Cuándo lo imputa la mente? No, entonces, sem, cane, lo chic, mi, cane, mi. Tasa mato yo maresa. Mi lochi yorba, min tasa mi ta kanga yorba, di kanga yorba. Yore rendu tu mesi yorba, tu yorba. Min tasa mcheni yorba. Yebe kuechi yorba. Aunque sea meramente imputado por la mente, hay un año, existe un año. El año existe. Ya sea meramente imputado por la mente, pero ese año existe. ¿Y qué es ese año? Karen, depende, ¿no? Depende de que acabe un año y empiece otro. O sea, no depende solo de que hayan acabado los meses. Lo chixane, lo chico tsugireza. Dawa la. Mi lo chico te alengen. Lo chico te chuba tan, lo chico te gaba tuñimre, marese, ta ti imbatata. Te nengaji, yo nengaji. Todo esto tiene un propósito, dice Gisela. Yo tengo un propósito para que estén pensando en los años. Es obvio que cuando acaba un año, comienza un año. La cuestión aquí, lo que buscamos analizar es cuándo es el surgir, cuándo es el establecer, cuándo es el deterioro, cuándo surge, está y se termina. ¿Cuándo es en el caso de un año? Lo chic tomba reza, yo mareza. Ah. Lo chic rebala, tomba res. Tomba reba, sí, tomba de reba. Yo mareza. Tomba yinza yorba, tende tutu chen yorba. Aunque está vacío, depende de causas y condiciones. Por eso decimos que existe,
aunque esté vacío. Surge cuando convencionalmente se acuerda que tal momento empieza un año. Mi chama la canes tenin lo chico surgires ane lo zarpa chic resa ta mi mampo canes mi chama la mi ta ni tanto ti ni tu di tanto se un fumo y dulce va. Es que esa no es la tal vez no están cogiendo la pregunta correcta. Es cuando surge el, cuando es el surgir, el establecer y el terminar. Ni que se tenía el loche ute loche lia chama loche lia dawa chungi lo mejor va chama sumja que te pone lo chic dawa chungi rola dawa chungi rola dawa chungi chama sumja chujur ve tu chao que se yo chita tunta caso yo chao chama loche lia chao que se yo re chao que me do bueno ni chao ni chao se ti ni qué ni chao ni mu ni mucho tanto ni mucho de vale. Vale. Un año, ¿cuántos? Hablamos de que tiene 12 meses, pero también ¿cuántos días tiene un año? 365. 365. ¿Qué? 65. Sungya chuchu renga. Pero, si, por ejemplo, estamos en otras culturas, por ejemplo, los mayas, pues tienen otro calendario. O sea, quiero decir que esto es relativo. Ane dine lumpa trami ra yo revala. Ane tsetan trami ra yo reza. Vale, pero el ejemplo que estamos dando es siguiendo el calendario español. Así que no se desmaye. El 1 de enero. No tenemos más remedio que. China tampo, Dari tampo, lo chic, lo yo soy reza. Tú tú lo chic chuvo de chuvio mare, lo chic lia, ani da vamos con sangu duga, tú tú lo chic chuvo de chuvio mare. Vale, entonces en ese momento que es un año, es decir, en ese momento que es el primero de enero, ahí le llamamos un año, pero ahí que es un año que surge o un año que acaba. Lo chi quiere reza. Pero para que sea un año quiere decir que se ha completado 12 meses. Entonces es lo mismo, llamamos un año algo que tenga 12 meses. Entonces, ¿cómo puede surgir un año cuando no termina dos meses? Es para que lo penséis. Es para que lo penséis. A lo mejor requerirá más tiempo para ello, pero seguimos con el texto. Cuando primero tenemos el invierno, luego la primavera, y a causa de cómo va cambiando y va haciendo un ciclo, lo llamamos un año. A causa del ciclo de los cambios. Kunka rebala. Kunka sane lo chik rebala. Kiekar. Yakar. Por eso lo llaman. Yakar, kiekar, tompa, kunka sane, shi rebala. Por ir. Lo. Teta lo chilia, tu tu hi orba. Teta nga, ani lo chiri simarba, tanda chigal. Pues precisamente estamos diciendo que un año son cuatro estaciones. Cuando cuatro estaciones termina, se termina un año. Entonces, el año en sí, el nuevo año, ¿de qué depende? De que comience el ciclo. La pregunta es, ¿cuándo surge un año? ¿Cuándo termina un año? Un año tiene cuatro estaciones. Sane. Dime, no chi sane, ali, tu yo mar, tan sea yo mar.
¿Cuándo surge el año? El mismo momento que acaba el año. Como consecuencia de que acaba el año. Nema ki lo tene lo salpa ki gi reza. Tita re, tita re, tita sigme, nga tita sigme. Nga tata tiyo tiyo di, lo chi di kadu tu re si, lo chi la tu shi duwa, lo chi la tu shi duwa, dao jini duwa, ti tuya la tu su di kadu re si, ti tuwa ta, jigwa ta, neba tu nima re si, nga kecha ti xe yo. La pregunta es, estamos de acuerdo que cuando un año acaba, hay un año nuevo, pero en relación con estos tres puntos de surgir, establecerse y deteriorarse o desaparecer, ¿cuándo surge cuando hablamos en un año? Si estamos diciendo que un año son cuatro estaciones, un año son 12 meses, ¿cuándo está el surgir, el establecer y el deteriorarse? En la misma etiqueta. Aquí etiquetas año, ahí empieza. Y también está estableciéndose y al mismo tiempo está terminando. Tasam reza, toksam reza, lo chik toksam reza. Mi tobe tasam de chue ganga tobe tasam de ta da re de se. De tobe tasam ine yorwa, tia yorwa ni. Estamos de acuerdo en que todos los fenómenos son meramente imputaciones, eso no cabe duda. Pero, aunque sean meras imputaciones, existen los fenómenos, existen y los podemos contar. Entonces, no es. Estamos hablando de ese aspecto de mera imputación. Estamos hablando de cuándo surge, establece y se deteriora. Karen, surge, se establece y se deteriora en el último momento del último día del año. Lochik kiegires. Kiena ne jik tampo tu tensusum. Entonces, en ese caso, estamos diciendo que un año tiene cuatro meses, quiere decir que un año tiene cuatro estaciones, quiere decir que esas cuatro estaciones también surgen, se establecen y se deterioran al mismo tiempo. Sería en el último momento del último día de cada una de las estaciones. Si hablamos de estaciones, si hablamos del año, el último momento del último día de ese año. Lo chino estaba chungido, va a tener que ir a antiñando el legado, niendo el legado. Vale, un año tiene 12 meses. ¿Quiere decir que esos 12 meses surgen simultáneamente y se deterioran simultáneamente? Es decir, al mismo tiempo. ¿Surgen y se deterioran al mismo tiempo los 12 meses de un año? No. No, porque no surgen al mismo tiempo los 12 meses. Vienen, los 12 meses surgen siguiendo un orden, primero, segundo, tercero. Entonces, siguen un orden los meses. Ahora, con respecto a los años, un año surge, un año se establece, un año se deteriora. ¿En qué momento? En todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de el primero del mes, no es un año todavía, porque un año necesita de cuatro estaciones y en un mes no aparecen estas cuatro estaciones. Por eso decimos que en el primer mes no surge un año, porque un año necesita de 12 meses y cuando transcurre solo un mes no es un año. Entonces, cuando terminan todos estos 12 meses, ¿surge el año? Sí. Entonces, cuando los 12 meses se terminan, ¿surge un año? La pregunta es, cuando acaban 12 meses, ¿surge un año o se termina un año? Se acaba uno y se termina.
Pues han dicho las dos cosas. ¿Pero qué son esas dos cosas? Al mismo tiempo. Lo chiquiena, lo chic jigi yore. Lo chiquiena, lo chic jigi reza. Ande tu. Tu ñam tu de yores. Oh, ta lo chiquio, ta lo chic jigua de tu ñam reba. Ajá. Debe estar. Dinde lapso. Se ta tagarba. Ni chuzu tango kiba ta chuzu tango jigua de tu ñam reba. Vale, si decimos que un año surge y se deteriora en el mismo momento, entonces podemos hablar de las horas. Una hora surge con la segunda hora. Mare. Entonces, cuando decimos que es la una, es porque la una ha surgido o la una se ha terminado. Pues eso es para que lo penséis. Así, y que se la decía, el Rinpoche decía, así nada más, solo algo para que tengáis que pensar. Así que seguimos. Jigden kuba chinye ba, ti zawa mari de. Jigden kuba chinye ba, ti zawa mari de. Pues pasamos con el siguiente verso que dice: no ha leído todas las líneas, solo la primera, que habla sobre las degeneraciones del mundo. Cuando hablamos, cuando hablamos del mundo, estamos hablando tanto de humanos, de seres, estamos hablando, perdón, de seres como de fenómenos. Y cuando habla de generaciones del mundo, está hablando que estos dos aspectos de seres y fenómenos, todos, momento a momento, se están deteriorando. Esa es la degeneración, de que cada momento se deteriora. Y es verdad que todos los fenómenos, todo lo que está a nuestro alrededor, momento a momento, se está deteriorando. Es verdad, ¿no? Y precisamente porque todo momento a momento se va deteriorando, todo también está dependiendo de esos deterioros que se van dando momento a momento. Por eso el verso dice: todas las degeneraciones del mundo. Todas estas degeneraciones del mundo, hablando de personas, que se va deteriorando momento a momento, por eso también tenemos los sufrimientos de nacer, envejecer, morir, enfermarse, etcétera, porque son el deterioro que va sucediendo. Cuando hablamos de degeneraciones del mundo, estamos hablando de las faltas que hay. Cuando hablamos de degeneraciones del mundo, estamos hablando de las faltas que hay.
Y también buscamos cuál es la causa raíz que da origen a esta degeneración, que da origen a todas estas faltas, a eso que se vaya deteriorando del mundo. Pues su raíz radica en la ignorancia. Así que nos debe de quedar muy claro que la ignorancia es la raíz de todas las faltas, de todos los defectos. Es la ignorancia de donde surge. Por eso continúa el verso diciendo: tú has enseñado que es ver, tú has enseñado que es ver la originación dependiente, lo que eliminará esta ignorancia. Por eso nos dice, viendo lo que, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo la vacuidad. Entonces, viendo la vacuidad, destruyes, eliminas la raíz de todas estas faltas, destruyes la ignorancia. ¿Y cuál es la vacuidad que estás percibiendo? ¿Qué es lo que ves que te ayuda a destruir esta raíz de la ignorancia? La originación dependiente. Así que comprendemos que todas las faltas, todas las desventajas de estar dentro de la existencia cíclica, la raíz de todo esto, de todas estas faltas, es la ignorancia. El modo de destruir esta ignorancia es comprendiendo, observando el significado de la vacuidad. Pero para llegar a ver el significado de la vacuidad, necesitas de entender lo que es la originación dependiente. Este silogismo, esta idea, es muy importante. Entonces, si nos preguntan, bueno, si vemos que no queremos estar más dentro de samsara, ya no queremos, reconociendo sus faltas, sus desventajas, no queremos estar más dentro de samsara, y deseamos alcanzar la liberación, ¿de qué depende que logremos la liberación y destruyamos la ignorancia y destruyamos el samsara? Depende de la visión de la vacuidad. Y para que podamos tener esta visión de la vacuidad, ¿de qué se necesita? Pues se necesita de la originación dependiente, que nos va a dar la comprensión correcta de la vacuidad, que destruirá todas las faltas del samsara. Y espero que les haya quedado muy muy claro cómo este verso que dice todas las degeneraciones del mundo tienen su raíz en la ignorancia. Tú has enseñado que
qué es ver la ignorancia dependiente lo que eliminará esta ignorancia. Quiere decir, debe quedar muy claro que para destruir la raíz del samsara, que es la ignorancia, debemos de tener una visión correcta de la vacuidad. Y esta visión de la vacuidad parte o surge de comprender lo que es la originación dependiente. Así que el reflexionar, el pensar y entender lo que es la originación dependiente nos va a llevar a comprender lo que es la vacuidad. Así que decimos que entender lo que es la originación dependiente te lleva a comprender la vacuidad. La pregunta sería, ¿cómo es eso? ¿Cómo entendiendo la originación dependiente comprendes la vacuidad? Los que ya llevan mucho tiempo estudiando el budismo ya lo tendrán más claro, pero hay gente nueva que también necesitan tener clara esta idea de cómo de la originación dependiente, cómo entendiendo la originación dependiente también te lleva a comprender la vacuidad. Así que lo entendemos porque originación dependiente nos dice que todo depende de causas, condiciones, que todos los fenómenos dependen de sus partes. Al juntarse todas estas partes, estas partículas, estas condiciones de las cuales depende, da origen a un fenómeno. Y esa idea es la que hace daño a que a la, lo que daña a la visión de algo concreto, es decir, a la visión de no vacuidad, de que existe algo realmente. Porque al comprender que en realidad solo es un cúmulo de sus partes, nos lleva a entender que en realidad ese fenómeno está vacío. Solo es un simple cúmulo de sus partes lo que da origen a ese fenómeno. De esencia no existe. Por eso entender la originación dependiente hace daño, afecta la idea de que hay algo concreto y nos clarifica la idea de la vacuidad. Entonces, pregunta Rinpoche, comprender la originación dependiente, comprender que todo depende de causas y condiciones, ¿favorece al entendimiento de la vacuidad? Pues muy bien, porque si es así, nada más nos falta analizarlo una y otra vez, porque eso nos va a llevar, entonces ya estamos encaminados a destruir el samsara, a alcanzar la liberación. Y dice Rinpoche, de verdad os digo, así alcanzas la liberación y la liberación de salir del samsara. Tango
como yo sé de tele cumbre se va de tele digo se va de tele y es en serio, porque si tú llegas a comprender lo que es la vacuidad, lo que es la originación dependiente, es importante, pero no, una vez que lo comprendes, no hay que dejarlo, porque es muy fácil olvidarlo. Como no estamos familiarizados con esa idea, una vez que lo comprendas, no debes dejar de reflexionar en ello. Al contrario, una vez que tengas el entendimiento, la comprensión, tienes que seguir analizándolo una y otra vez, continuamente, para que te familiarices con esa idea. Medita en ese aspecto, en estas ideas, para que se quede más, más estable en ti y realmente te familiarices con esa idea, con esa vacuidad y originación dependiente, y esa familiarización es lo que te va a traer los resultados deseados. Se santa quedando Dios, chida lo yo mangu che yo ba nyam yo chida yo za ani tande de lam ya sam no ya bu chida ndu san ne lam ya se bu yo di tin de re ma do che ngam lo yo me de bi chi ina di yong tu ya ka wo lo a. Vosotros que estudiáis mucho y practicáis mucho, entonces pueden surgir estos pensamientos, estas ideas de una manera muy clara. Porque si no lo analizáis, no lo estudiáis, no lo practicáis, entonces no hay forma de poder comprenderlo. Y por eso se relaciona con el tercer verso, en el cual, bueno, lo leo, que dice: así que, ¿cómo puede una persona inteligente no comprender que este camino de la originación dependiente es el punto esencial de tu enseñanza? Aquí en este verso, Lama Tsongkhapa está recalcando la idea de que necesitas estudiarlo, necesitas analizarlo para realmente comprenderlo y familiarizarte con ello. Necesitas el estudio. El verso
nos está diciendo, aquellos que son inteligentes, aquellos que tienen sabiduría, aquellos que tienen una capacidad de comprensión y de análisis, necesitan, pueden entender lo que es la originación dependiente, pueden entender las palabras que ha dicho el Buda, pueden entender, comprender este camino de originación dependiente, que, como dice en el texto, es el punto esencial de la enseñanza del Buda. Podemos entenderlo porque tenemos una capacidad intelectual, tenemos una sabiduría. ¿Por qué no la utilizamos? ¿Por qué no utilizamos esta inteligencia, esta capacidad de análisis para comprender este camino de originación dependiente? ¿Por qué no utilizamos nuestra inteligencia para estudiar, para familiarizarnos con esta idea? Si eso es lo que nos va a llevar a liberarnos del samsara, a destruir por completo los reinos inferiores, lo que nos va a llevar a la liberación, ¿por qué no lo estudias si tienes esa capacidad de hacerlo? Si tú tienes inteligencia, debes estudiarlo. De este modo lograrás muchísimo. Lograrás objetivos tanto para ti mismo como para los demás. Con ellos alcanzarás tanto la liberación como la iluminación. Estamos hablando de que el Buda dio estas enseñanzas para el beneficio de todos los seres. Entonces, ahora que tú tienes las condiciones, el potencial intelectual para hacerlo, es un desperdicio no utilizarlo. El Buda Manjushri hace 600 años, pero poseía estas enseñanzas, y estas enseñanzas se las dio a Nagarjuna. Estas enseñanzas pasaron a más eruditos como Shantideva. Entonces, ¿por qué han pasado estas enseñanzas? Tenemos estas enseñanzas, hemos hecho oraciones para poder obtener estas enseñanzas. Ahora que las tenemos, tenemos todas las condiciones necesarias para crear las causas y obtener los resultados que estamos buscando de la iluminación o la liberación. No es el practicarlas, el entenderlas, el estudiarlas, solo nos va a traer beneficios, no nos va a hacer ningún daño, solo beneficios. Entonces, ¿por qué no estudiarlas? ¿Por qué no aprovechar esta? Es como si nos hubieran dado una gran joya y no utilizarla. Si nos han expuesto de una forma tan clara el camino y tenemos esta inteligencia para entenderlo, ¿por qué no estudiarlo? ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? Om Guru Nanamangala Kamiya.